Hoy en Torres Telemundo le queremos presentar a un artista que comparte su talento de una forma muy especial. Conozca a Calixto Sibaja. Maestros de pintura hay muchos, pero pocos son como Calixto Sibaja. Una de las razones por las que se destaca como artista es por haber desarrollado una técnica original de pintura. Se llama elipsismo, es a base de elipses, líneas semicurvas. Como nos explica, en el elipsismo maneja la profundidad y los colores, de manera que va envolviendo una figura en el fondo que el espectador tiene que descubrir. Profundidad y descubrimiento. Podría decirse que su técnica artística se asemeja a su método de enseñanza, ya que a petición de Calixto, los niños van a las clases vestidos con atuendos típicos. Su intención es que esto les ayude a descubrir sus raíces, a mantener viva su identidad y a enorgullecerse de la profundidad de sus antepasados. Nos han enseñado el respeto, el amor a la familia, nos han enseñado valores que los traemos en el corazón, y yo quiero que ellos no se olviden de eso. Y su idea está funcionando. Por ejemplo, Dilma, que apenas tiene 10 años, nunca ha visitado el pueblito del que vienen sus padres, pero al vestirse así, les pregunta sobre sus orígenes y aprende que tiene una historia. Pues me siento muy orgullosa de mí, de que mi familia es de la Sierra Juárez. Y es que Calixto está convencido de que precisamente su creatividad se debe en gran parte a sus años formativos en un pueblito muy pequeño de Oaxaca. Donde había un río, la diversión es, no había televisión porque pues era un pueblito remoto y la luz eléctrica también entraba. Entonces nosotros aprendimos a jugar con la imaginación. Su pasión por el arte era tal que a los 9 años de edad lo invitaron a pintar un mural para la presidencia municipal de su pueblo. Fue la primera obra grande que hice al lado de otros. Los obstáculos económicos nunca lo han detenido. Incluso ahora dona su tiempo y gran parte del material para que estos chicos sigan aprendiendo a pintar y a enaltecer sus raíces, algo que agradecen enormemente padres como Wilfrido Cruz, cuyos 5 hijos se han beneficiado muchísimo de estas clases. Por eso estoy con él, para no olvidarse las raíces de uno. Y además, con su sencillez, Calixto está transmitiendo otro importantísimo valor a sus alumnos. Yo pienso que la felicidad es estar feliz con lo poco que tienes o con lo mucho que tienes, ¿no? Y obviamente no tratar de superarte siempre. ¿Eres feliz? Completamente. Y ese ánimo lo comparte verdaderamente, uno lo absorbe al estar cerca de él. Si usted gusta apoyar a su grupo de artistas, ellos se reúnen en Southgate, puede hacerlo, comuníquese con Calixto Sibaja al 323-382-2734. Y también recuerde que si conoce a alguien que esté sirviendo como ejemplo y ayudando a nuestra comunidad, nos encantaría conocerlo. Así que escríbanos a la dirección que aparece en pantalla y pronto nos pondremos en contacto con ellos para hacer un reportaje al respecto.